La reposición e instalación de nuevas señales de tránsito inició en Valledupar hace unos meses y conforme avanza, varias en algunos sectores han sido vandalizadas y hurtadas. Así lo denunció la secretaria de Tránsito Municipal, Diana Daza. Desde la administración, con mucho esfuerzo, estamos ejecutando un contrato de señalización vertical y horizontal, precisamente para contribuir a la seguridad vial y a una movilidad organizada dentro de la ciudad. Pero lastimosamente han sido objeto de personas inescrupulosas quienes con pulidora las arrancan, las doblan o las deterioran, acotó la funcionaria. En ese sentido, dio a conocer que principalmente las señales de prohibido parquear, propias para evitar la congestión vehicular y ocupación de espacio público, son las más perjudicadas. Con la cuadrilla de la empresa contratista detectamos que en la calle 12 con carrera 11, tres indicaciones de estacionamiento no autorizado fueron robadas y otras quedaron sobre la carrera 12. Desconocemos quiénes son los responsables, pero tenemos indicio, pues cuando hemos realizado el proceso nos encontramos con opositores a la norma, según resta clientes y esta frente a establecimientos comerciales, dijo Daza, asegurando que el caso está en manos de la fiscalía. Estos actos son lamentables, desde todo punto de vista, porque son recursos que salen del bolsillo de los vallenatos, con nuestros impuestos, y debe haber sentido de pertenencia, más allá de un bien propio. Pese a lo sucedido, continuaremos con las medidas en puntos críticos, recordando especialmente a los conductores evitar estacionarse en sitios indebidos, de lo contrario podría enfrentarse a multas.